Sí, pues si alguien no me hubiera puesto la lámpara enfrente de la pantalla para que la pueda yo leer, ¿verdad? No tendría que usar mi bola de cristal para adivinar. Muy buenos días, queridos conductores de todo el mundo, queridos conductores consentidos también de aquí del área del Puget Sound, aquellos que fueron anoche a una pachanga y amanecieron desveladitos, por no decir con resaca, ¿verdad? Pues... les damos un saludo. Saludos también allá a los del Distrito 3, ¿no? Así. ¿Cómo era? Sí, ¿no? Así era. En fin. Así. Saludos a todos, a los que nos están acompañando a través de las redes sociales, también a través de Facebook, a través de YouTube como BTRU, en YouTube como BT Radio Universal. A veces la gente me pregunta, oiga, ¿y dónde los escucho? Ah, pues puedes ya sea conectarte a nuestra estación en línea, ¿no? En www.btradiouniversal.com. Ay, sí, soy malo. No escucho con los oídos. Puedes también buscarnos en las redes sociales, ¿no? Puedes, ¿por qué no? Porque no, sí, claro que sí, ¿verdad? También nos puedes sintonizar los lunes a través de la 95.3, tu FM de corto alcance aquí en la ciudad del destino, Tacoma, Washington. Y también... están reajustando ahorita la programación allá en la 106.5 FM de corto alcance en el sur del King County, pero también ahí nos vas a poder escuchar ya con un horario nuevo en esa estación. Así que hay muchas maneras de conectar con nosotros, ¿no? Muchas maneras de vía humo. También por señales de humo, ¿no? Nos puedes mandar tus mensajes. Hoy no, porque hoy está lloviendo y muy difícilmente, ¿verdad? Lloviendo, venías acá nadando ahora. No, sí, no. De hecho, tú fuiste el que dejaste esa agua regada, ¿no? Ahí en el freeway, ¿no? Por eso se taparon, ¿no? Y dijiste, me voy a deshacer de estas goteras del carro. Abriste la puerta, ¿no? No se salió el agua, ¿no? Por eso el compañero ya se quería venir en lancha, ya no quería venir en auto. Sí, no, mejor no. No, fíjate que me pasó algo, iba en la carretera, iba en el carril a izquierdo. Y me pasé al derecho para rebasar a alguien. ¿Y qué cree? Que me encontré pescaditos. Morrajas. También. No, pues tengan mucho cuidado donde atraviesen a otro carro que es en el carril izquierdo, mejor. ¿No saliste a pescar? No, si quieren a pescar o quieren salir a nadar, pues aviéntense. ¿Saliste a pescar como como Rápido Furioso? Como Tintán y su carnal Marcelo, ¿no? Cahuiles, ¿no? Cahuiles. Sí, no. Pues sí. En fin.
Queridos amigos, amigas, déjenme darle los buenos días aquí a mis compañeros, ¿no? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o si esa es mi otra derecha, bueno, pues de allá para acá, ¿no? Buenos días compañeros, buenos días a redes sociales. Aquí estamos con otro día lluvioso, pero con ganas de felicidad. Muy buenos días a todos, aquí estamos en un día más y felicidades a todos los que ya están por ahí escuchándonos, que ya sintonizaron a todas las plataformas donde nos escuchamos. Y exactamente. Y bueno, pues también un caluroso y pues muy afectuoso saludo, ¿no? De manera muy especial también a aquellos que valientes que están esta mañana, pues no les importa que esté lloviendo, pero ellos cumpliendo con su misión de proveer, de dotar con muy pero muy necesarios arbolitos allá al lo que es el área del sur de Tacoma. Están allá nuestros amigos de Tacoma Tree Foundation dando arbolitos, regalando arbolitos a los vecinos, aquellos que ya se registraron, aquellos que tal vez lleguen por ahí y pues alcancen un arbolito, bueno, pues no se queden fuera, ¿no? Así que si tú tienes una propiedad en el sur de lo que es Tacoma, o en el este, o en áreas en donde hacen falta árboles, pues te invito a que te metas a la página de Facebook de Tacoma Tree Foundation y averigües ahí qué evento están teniendo el día de hoy y pues puedes ir y tal vez hacerte acreedor de un buen arbolito. Así que pues ahora que viene también la Navidad, ¿no? Tal vez no alcance a crecer el arbolito que pudiera ser tu árbol navideño. Yo ¿no? quiero de un aquí. Arbolito de que dé dinero. ¿Que dé dinero? Sí. Pues mira, hay varias sucursales, ¿no? Ahora sí que puedes ir, pero no te lo recomiendo, ¿verdad? Porque los intereses son muy altos, man. Entonces, te van a dar dinero, pero después lo vas a pagar doble o hasta triple, ¿verdad? Entonces, ahí sí, ni Chapter 7 ni el 13 te van a salvar, ¿eh? Así que, pues, esta mañana vamos a hablar acerca de los frenos, señoras y señores. Hoy vamos a hablar, ¿qué? Hemos titulado el programa. ¿Ocupamos? No, pues, si vieras las fotografías que por ahí publicamos, ¿verdad? De gente que pensaba que no necesitaba, mano. Pero ya sí. Después dice, ay, hijo, creo que sí, ¿verdad? Porque hay ya después... Invertir. Ya después cuando llegas a, o sea, no vas a dar el chanclazo, o sea, el enfrenón, pero llegas muy sigilosamente a... ¿Cómo? Sigilosamente. Es decir que tú sabes que cuando tú llegas a una intersección, se puso el amarillo y tú pues obedeces las reglas, ¿verdad? De tránsito y pones tu pie en el freno y pues se supone que el carro empieza a frenar sigilosamente, suavemente, ¿verdad? Yo pensé que verde era... Seguirle a sea amarillo. Suavemente. Suavemente. Cuando le ponía amarillo, dale. Ajá. Cuando está rojo, dale con todo. Bueno, ¿no es así? No, es así. No es así. No es así. Y déjenme, qué bueno que lo aclaremos, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos que les costó mucho trabajo pasar su examen de manejo, ¿verdad? Y hay que aclararles que no es así. No es ¿verdad? Así. No es el letrero de rojo con rojo. Blanco no es tome Coca-Cola. No, es stop, ¿no? O sea, pare, alto. En el caso de la luz, o sea, pues no porque tengas tal vez un complejo de piloto de la Fórmula 1, ¿no? ¿Verdad? No. No, que me emociono. Hay que parar, pero esta es la diferencia, ¿verdad? Hay los frenos que andan buenos y sanos no van a hacer ruido, van a parar, como dije, suavemente, pero aquellos que ya de plano ya necesitan muy urgente atención, suenan como un carro de camotes que viene así como a tres calles, ¿no? Y te empiezas a contar tu cambio, ¿verdad? Porque de los camotes siempre hay cambio, ¿no? Empiezan y sobre todo empiezan a aparecer tus hijos, ¿no? Por todos lados, así como con cara de nos compras un camote, ¿no? Y ese no salió, ese no es mío. Ajá, hasta el del vecino, pues es que se apunta, ¿verdad? Entonces, esa es la cosa, ¿verdad? Que ya hacen un sonido estruendoso de... No, entonces y todos los demás conductores te voltean a ver como diciendo, chale, ya no, ya piérdele la mora, ¿no? ¿Cuánto te cobran? X, ¿verdad? No vamos a decir precios, pero piérdele la mona a un Benjamín para que te den cambio, llévale a cambiar los frenos. Y lo chistoso es que lo volteas a ver y ellos bien derechizo viendo para frente.
Y como ni una mosca se mueve. No, pues tú con el radio a todo volumen para que no te perturbe el sonido de los camotes, ¿no? El silbato de los camotes que traes para ahí. Para que no te nazca el apetito. Hasta manejen no, así. O sea, acuestas el asiento para que no te vean, no vean quién va, ¿no? Nomás ven la mano. Nomás ven una mano ahí. Flaca y peluda, ¿no? Para que no sepa que es José el que va ahí. Exacto, ¿no? Sí. No. Yo sí que me crufeno cada rato. No, sí. Tampoco es cada rato. No cada rato, pero si me gusta tener los frenos. Es cada que se necesita. Sí, lo que pasa es que uno, como trabaja en la Fórmula 1, pues tiene que tener los frenos bien alineados. Es la Fórmula 1, pero para los bebés, ¿no? Sí, para la Fórmula 1, pero no, así que para la lechita de los bebés, ¿no? Es que... ¿Qué a veces qué? José trabaja en la fábrica, ¿no? De la Fórmula 1 para los bebés. ¿Tú lo ves? Entonces, bueno, ¿cómo saber cuando ya, aparte de que hacen un ruido estruendoso, pero cómo saber si tú no quieres llegar a eso? ¿Cómo saber cuando es tiempo ya? Compraste tu carro hace 2 años, ¿no? Y pues hasta ahorita sigue frenando bien, pero estás escuchando este programa y dices, ah, caray, no, pues yo no quiero llegar a eso. Cuando llegas a eso es porque definitivamente ya necesitas las pastas de seguro. ¿De dientes? Porque muchas de las pastas... ¿Para dientes? ¿Para dientes? ¿Para cepillarse los dientes? No, es decir, perdón. ¿O para zapatos? Es que, bueno, aquí y de hecho en México, ¿no? Algunos le dicen las balatas, ¿no? Algunos aquí les dicen en español las pastas, ¿no? O los zapatos. ¿Por qué? Porque estos, los frenos, ¿verdad? O los zapatos, exactamente, tienes toda la razón. Pero vamos a llegar a eso, porque los zapatos no son para los frenos de adelante o los frenos de disco, ¿no? Tenemos dos tipos de frenos, ¿no? Entonces, la gran mayoría de los carros últimamente, sobre todo los de construcción aquí en Estados Unidos, normales, ya vienen con discos en las cuatro ruedas, ¿no? Ahorita vamos a mencionar cuál es la diferencia entre los que son de disco y los que son de tambor. Entonces, hace muchos años, exacto, había una banda musical, ¿no? Que pues tenía que traer sus tambores. Pero lo que pasa es que la industria de la construcción de carros, ¿no? Pusieron discos adelante, tambores atrás, en las ruedas de atrás. La diferencia es que y las trompetas van adelante cuando ya, digamos, quieres llamar la atención, ¿no? Así que cuando quieres llamar la atención a alguien que va frene y frene y frene, ¿no? Se va acabando. ¿Para qué quieres que te voltee a ver el que va frenando atrás de ti? Oh, también. Porque a veces hay muchas veces que muchos van muy cerquitas frenando y ya. Entonces, cuando usas las trompetas para preguntarle qué necesita. ¿Qué? Así es. Además, también son aquellas que tú le prendes ahí cuando traes tu cumbia, todo lo que da. Y no digas que no, José, no te hagas el que no pones tus cumbias de Los Ángeles Azules, de todo lo que... Y vas casi bailando ahí y con un tic-tac con la otra mano. Grabándote. Ah, ándale, exactamente. Ah, sí. No practique eso en casa. No. ¿Ok? Bien, entonces, bueno, pues pusieron los frenos de disco adelante. Hoy en día muchos carros ya traen frenos de disco en las cuatro ruedas. ¿Por qué? Porque son mejores que los de tambor. Porque los de tambor... tienen ciertas características que no los hace tan eficientes como los de disco. Pero una de las principales razones que se innovó en crear los frenos de disco es porque evitar que se calienten, evitar que el calentamiento pues haga que fallen, ¿no? Que las pastas, pues el material lo caliente, pues que se pusiera tan... al rojo vivo, ¿no? Que se deteriorara muy rápido y pues la gente tenía que estar cambiando los zapatos, lo que tú mencionabas, ¿verdad? Las zapatas muy constantemente. Entonces, con la llegada de los frenos de disco, pues no solamente hay más control de la temperatura en los frenos, es decir, que se calientan menos. Además, la durabilidad, el diseño de la pasta, lo que hace que abre y cierre, o sea, los calipers, ¿verdad? Los famosos cangrejos, ¿no? Algunos les dicen los sapos, yo no sé por qué. Pero bueno, a lo mejor por su forma. Pero eso ayudó a que también, pues, con otros materiales, ayudaron a ser más eficientes los frenos. Es decir, cuando digo otros materiales es porque también esa pasta de la que hablo, ¿verdad? Que con la que va forrado esa placa. Esa pasta que es lo que va haciendo el material de fricción también evolucionó y hoy en día tenemos materiales más eficientes que duran más, que hacen menos ruido, menos polvo, ¿verdad? Porque si muchos de nosotros nos fijamos, los rines de adelante por alguna razón se ensucian más que los de atrás, están muy polvosos, es por el polvo de los frenos.
pero es perfectamente normal, ¿no? Entonces, porque el, como los frenos delanteros son los más usados, porque es la parte donde va el motor, es donde más lleva el peso, y además es donde tú te sientas, pues otro peso más, ¿verdad? Sí, depende. Entonces, depende. Por esa razón son que son más usados y suelen atirar más, a desgranarse más, y es por la razón que trae uno los rines más sucios. Ya, yeah. Y hay pastas o zapatos, como quieran decir, hay diferentes tipos de pastas también. Hay esas pastas que están, dicen, hecho materiales de basura para hacer los frenos. O sea que cuando tires algo a la basura, piensas que a lo mejor va a regresar en forma de freno. Sí. Más bien yo diría reciclado, ¿no? Sí, no tanto basura. Porque, como materiales, ¿no? Vidrios. Materiales reciclados, ¿no? Yeah. Vidrio, exactamente, ¿no? Ya, yeah, pudiera ser. ¿Qué otras cosas? Como por ejemplo cuando tiras cuando en una de esas que rara vez, ¿verdad? Pero te comienzas a lavar los trastes a tu mamá y se te rompe un plato. ¿No? Dices, la cerámica. Y sí, y no se dio cuenta. Entonces rápidamente lo sacas, ¿no? Ya partido en dos y lo echas a la basura. Y la sangre. O algunos, ¿no? O algunos dicen, no, pues lo voy a echar al reciclaje, ¿verdad? Bueno, de verdad hay que averiguar en dónde va ese plato, porque en realidad es material que sí se puede volver a usar, pero no se recicla así como otros materiales, ¿verdad? Entonces, pero a lo que vamos es que hay que investigar dónde están las recicladoras para ciertas basuras, porque a veces nos confundimos mucho con eso de la reciclación. Pensamos que todo lo que se vuelve a reusar va en lo reciclable, pero tiene su lugar. Su lugar. ¿Y el muerto que tengo acá, dónde lo reciclo? Mira, ese yo diría que mejor te lo guardes un poquito más. Sí, para que yo creo que sí. Dónde. Además, sí. Ahorita viene ya el invierno, entonces no creo que se eche a perder más. Okay. Entonces, yo creo que de aquí a la primavera va a aguantar otro rato más. ¿No? Sí, nomás pues trata de, pues, no sé, de que si necesitas echar cosas atrás en tu cajuela, pues no vayas a lastimarlo. Yeah. Okay. ¿Más? No vaya a resultar lastimado, ¿verdad? Entonces, no vaya a resultar herido. No vaya a resulta que me van a demandar también. Es como el chiste aquel que me contaba mi papá muchas veces y siempre me hacía reír, pero él decía que, pues, dijeron en las noticias que un avión se estrelló en un panteón. Cientos de muertos resultaron heridos, ¿no? Pero si te pones a pensar, es que le fallaron los frenos al avión por eso. Oh, o sea, no, la luz roja no se puso. Es obvio que un cadáver no va a aguantar tanto, ¿verdad? Y obviamente pues se va a ir deteriorando, ¿no? Pero tal vez habrá unos que fueron, pues no sé, preparados de tal manera que pues no sé, duraron un poquito más, ¿no? El chiste es que pues se estrelló el avión en el panteón, ¿no? Ahora sí que hizo un desbarajuste, ¿no? Las lápidas y todo el rollo, y varios difuntos resultaron heridos, ¿no? ¿Llegaron al hospital o no? No tuvieron que hacerlo porque ya estaban muertos, o sea, ¿verdad? Okay. Pero, pero tuvieron que, pues tú sabes, arreglarlos otra vez, meterlos a su cajita y ponerlos pobrecitos, muy monos en sus estuches. Acaba de pasar el día de los difuntos, el día de los muertos, ¿no? Y pues sabemos que muchos de nosotros recordamos a nuestros seres queridos que se han ido, que se han adelantado de muchas formas, ¿verdad? Pero la más tradicional, bueno, pues con altares, ¿verdad? Con flores, con cosas que les a ellos les gustaban en fin, la tradición como su botellita. Sea. Uh-huh. Pero fíjate que también por ahí anduve viendo muchos chistes acerca de los muertos. Difuntos, a ver, saca. Ya empezaste. Nosotros le encontramos humor a todo, ¿no? Entonces, ¿qué le encontraste al muerto? ¿O qué no le encontraste, más dicho? Mire, vamos a seguir hablando de frenos, si no se nos va a seguir yendo la hora, ¿no? Entonces, nuestros queridos radioescuchas, si quieren reírse un rato, pero también quieren aprender acerca de carros, ¿no? Entonces, quedamos en que cuándo es bueno pues, cambiarlos. Bueno, déjame decirte que hay rines, hay llantas. ¿Por qué cambiarlos? Pues porque si no te va a pasar lo de, ¿verdad? Lo que no solamente vas a hacer un ruido estruendoso cuando llegues, estés frenando, pero cuando los necesites, no van a funcionar. Entonces, pero vos eres más popular. Más popular. Porque te van a voltear todos. Ya. Sí, pero ¿qué va a pasar cuando vayas a 80 millas por hora? Saco el paracaídas. ¿Verdad? Sacas el paracaídas, pero ¿qué tal si viene uno muy pegado a ti y el paracaídas se estampa en el de atrás? Entonces vas a provocar un accidentazo, mi estimado José. Entonces, me teletransporto. Pues ojalá que pudieras, ¿no? Ojalá, eso sería lo mejor.
¿verdad? Pero la verdad es que... No, no se puede. No, no. Por eso es que recomendamos okay. aquí que... Mira, los sistemas de frenos en los carros es una de las cosas más importantes que no se debe de, pues, de dejar... No, sí, tocar, no, sí, ¿verdad? No, sí, sí. No se debe de dejar, no de dejar okay. para después, ¿verdad? ¿Qué? ¿Por qué? Porque va este... Digamos que va en juego tu vida, José. Aunque okay. sabemos que, mira, tu vida, pues, no vale nada, ¿verdad? Pero... no. No, y eso lo dijo José Alfredo Jiménez. Sí, la vida no vale nada. La vida no vale entonces, nada. Por eso, entonces, no, okay. no creas que porque no nos importa. Sí, nos importa, ¿verdad? Okay. Pero this much, ¿no? This much. Ok, pero okay. ¿Qué es más importante? Ajá. ¿Tengo mi motor que lo quiero arreglar o los frenos? ¿Qué hago primero? Oh, muy buena pregunta. Frenos. Muy buena pregunta. Uh-huh. Porque a veces si el motor te falla, pero tres buenos frenos, puedes parar, puedes orillarte y parar. Sí. Aunque no le hace que el motor se desbarate, pero tú llegas a un lugar seguro. Y si los frenos te fallan, ya no llegas a ningún lugar. Mira, llegas aunque muchos dijeran que safety third, ¿no? Eso quiere decir que la seguridad va en tercer lugar, ¿no? Aunque muchos así actúan, pero la verdad es que no. Safety first, ¿no? Entonces, tiene mucha razón aquí Isra. No teniendo frenos, ¿verdad? Es no seguridad para el carro, por lo tanto, tú sabes que un carro se puede llegar a convertir en un arma letal, ¿verdad? Entonces, sí, se transforma. Se transforma. Gacho. No los has Optimum visto en las... Prime. En las exacto, sí, ¿no? Exacto, sí. No, Bumblebee, ¿no? Ahora sí que... Yeah. Experto en artes marciales. El chiste es que sin frenos... La verdad es que se puede llegar a tener un accidente, puedes lastimar, te puedes matar, puedes lastimar a alguien, puedes matar a alguien. Entonces, los frenos es uno de los sistemas en los carros más, pero más importantes que tiene que tener al 100% siempre, ¿verdad? Entonces, ahora, alguien dijo, los frenos, el mayor trabajo está en los frenos de adelante. Tienes toda la razón, Israel. El 70% del frenado está adelante. Por lo tanto, es por eso que muchos fabricantes, cuando se innovó con los frenos, ¿verdad? Se empezaron a utilizar los frenos de disco. Definitivamente era crucial ponerle frenos de disco, por lo menos en las llantas de adelante. Hoy en día, muchos de los carros modernos, como el que maneja aquí José, carros deportivos, ¿verdad? Traen frenos de disco en las cuatro ruedas porque es crucial, ¿verdad? Que las cuatro ruedas frenen, ¿no? Así de manera sincronizada, individual, ¿no? Uh-huh. Para que si de repente un caliper falla, los otros tres van a hacer el trabajo. Pero puede llegar a pasar, pero más bien... entran otras situaciones que pueden hacer que el sistema de frenos falle, ¿no? Entonces, una de esas es que, por ejemplo, puede llegar a suceder, ¿verdad? Aunque es tal vez la posibilidad es remota, pero puede llegar a suceder que un proyectil, es decir, que cuando te metes a un camino con rocas sueltas, con grava suelta, una cosa así, un proyectil puede llegar a averiar tal vez uno de los tubitos o una de las mangueras que transportan ese líquido. Ahorita te vamos a más o menos platicar sin entrar mucho en lo científico, pero te vamos a platicar cómo funcionan. Y lo que pasa es que es hidráulica, digamos que cuando tú pisas el freno, cuando tú pisas el pedal del freno, entonces por medio de una bombita va a hacer que líquido fluya a través de unas mangueras, ¿verdad? Para entonces activar estos calipers que te estamos platicando, esos cangrejos que van a apretar esas pastas y van a agarrar los discos así. Y voy a decir, ¿a dónde van, hijos? No van a decir, ahí, por eso ahí ocurre el frenado. Entonces, si un proyectil, una piedrita, una cosa así, o a lo mejor una novia celosa, va y te corta las líneas, ¿verdad? Entonces, ¿adivina qué? Ah, no. Atención, novias celosas, no estamos dando ideas, ¿verdad? A ver. Porque eso es un no solamente es un delito, ¿ah? Pero es muy, muy, muy gacho, ¿no? Gacho. Entonces, a ver, si estudiaron. Yo sí. Conocí a un doctor y que le cortaron las... Así que... Pobrecito. No, me cortaron las ganas de freno. A veces estudiaron. Voy en el freeway a 60 millas por hora. Me quedo sin freno. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? A ver, vas a 60 millas por hora. ¿Te quedas sin freno? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Bueno, pues depende, ¿verdad? Depende. Si no hay carros alrededor de ti, pues simplemente pues dejas de acelerar, ¿no? Entonces... Y pues te volteas, ¿no? Te orillas, buscas un lugar en donde pues mejor frenar. O más bien, donde dejar que el carro pierda velocidad.
y te vas avanzando hacia donde ya estés seguro y bueno, pues mandas a llamar a una grúa, ¿no? Eso es si no hay carros, ¿no? Pero si vienen carros atrás de ti, si tienes carros adelante, ¿verdad? Que muy probablemente van a frenar en cualquier minuto, en cualquier momento, pues igual también buscar la manera, buscar tu camino hacia afuera de la carretera en donde ya pues puedas ir perdiendo esa velocidad. Obviamente pones tus señalamientos, tus flashers, ¿no? Para llamar la atención, para que los demás conductores vean que algo malo está con tu carro y te dejen pasar, ¿no? Entonces tú, sabiendo que no tienes frenos, bueno, pues perdiendo esa velocidad es como vas a poder pues salir de la carretera de alta velocidad. Si es una de baja velocidad, si es una avenida, una calle, bueno, pues qué mejor, pues, ¿verdad? Yeah. Pero si vas en la autopista a 60 millas por hora, como tú mencionabas, pues lo mejor es dejar de acelerar. Cuando vas a tener que hacer un enfrenón, cuando ya están empezando a parar y te acabas de descubrir que no traes frenos, si traes un vehículo de transmisión manual, es decir, de cambios con palanca, entonces lo que vas a hacer es frenar el carro, ¿no? Hacer lo posible por bajar la velocidad con la máquina. Si traes un carro con transmisión automática que te dé la opción de controlar, ¿verdad?, esos cambios, pues también hay que reaccionar. Más o menos, si ya se empezaron a parar, tal vez tengas 30 segundos muy buenos que te den chance de hacer algo, para que, si por lo menos no puedes evitar el impacto, pero el impacto no sea tan grande, ¿verdad? Ahora sí que, si vas a llegar, que pegues, que tal vez pues, campeón, nada más sean, ¿no? Como campeón llegar. Como campeón, ¿no? Entonces, pero la idea es salvar las vidas, ¿no? Sí. Entonces, preservar la tuya también. Entonces, se puede frenar con motor. Pero explícanos un poquito más cómo es esa mecánica del frenado con motor, mi estimado José. Con motor, pues vas 60 millas por hora, a presionar el freno y te sientes que no tienes frenos, pues hay carros que tienen automático y manual. Entonces, en un instante, lo primero que haces manual y vas a bajar velocidad y vas a ver tus revoluciones que van subiendo, vas bajando poco a poco, hasta que llegues a la número 2, que es un poquito más lenta que las demás. Y ahí vas entendiendo más o menos cómo vas bajando poco a poco, pero siempre bueno es irse a la orilla. Esto va a sonar así como que... Yeah. Así, como cuando aquel chofer de autobús no iba bajando ahí, pues alguien iba durmiendo y se despierta y, ay, güey, esa aquí es la parada, ¿no? Entonces, bajan, chofer, ¿no? Y entonces, pobre chofer, ¿no? Pues si freno con las balatas, quemo los frenos. Entonces, el pobre chofer ahí haciendo maniobras con la palanca de... ¿no? Yep. Entonces, te digo porque... Eso sucedía mucho allá en el pueblito, ¿verdad? Quedas dormido. Así que... No. Quedas tú que quedas dormido. Eso era mucho para mí. Sí. O sea, los camiones antes de los 80s usaban mucho eso. Sí. Pues sin hacerle promoción a las líneas de autobuses, pero eso era mucho de... Cuando escuchabas algo, decía, ya llegó el ADO, ¿no? ya se paró, ¿no? El ADO... Quería decir, allá en México, autobuses de Oriente, ¿verdad? Para aquellos que ya no lo recuerdan, ahora sí que tienen amnesia. Entonces, es la manera de frenar con motor. Se puede hacer, ¿verdad? Te invitamos a que un día, así como si te da curiosidad, si tienes más bien la manera de hacerlo seguro, practícalo. Practícalo porque eso te puede llegar a salvar la vida en caso de que, pues... tengas una novia celosa, ¿verdad? Te corten los frenos, ¿no? Recuerda que también hay palanquitas. Está la palanca de mano. Y ahí puedes cambiar la velocidad. Y siempre ve tu manual cuando puedes hacer los cambios de velocidad para abajo. Ok. O también un novio tóxico, ¿eh? Sí, para que las que nos están escuchando. Ay, sí, nomás nos tiras a nosotros, Cristian, ¿verdad? Las novias celosas. No, también hay novios tóxicos. Entonces, nada más que... Está más fácil con... ser hombre, nomás les quitas, les conecta la pompa de la gasolina y ya, no prende. Nada más de una parte. Después bueno, dice que te hable y te va a hablar ese hombre. Lo dijo José, señoras y señores, ¿no? Yo pienso que José ha practicado algo de esto porque como que tiene mucha experiencia. Es que ese mecánico es más fácil. ¿Sabes? Yo pensé que eras tóxico. Oh, no, ese mecánico es más fácil que arreglarlo. Este programa es cedido por Voz Tacoma Radio Universal. Los comentarios e ideas vertidas por sus participantes son responsabilidad de quienes conducen este espacio. No, gracias por confiar en BT Radio Universal. Marque un 800 si quieren. No preguntas. No,
No, miren, la verdad es que si tú tienes algo en contra de alguien, pues mejor háblenlo, ¿verdad? Mejor sí, váyanse. No, dale una feriecita, llévalo a comer. Llévalo a comer. O váyanse a la orillita del mercado, sí. Allá lo arreglan. Así que allá más pidan fácil. Prestados unos guantes, ¿no? Sí. Para que ahí lo arreglen. O sea, unos guantes para que, ¿verdad? Pues si se saludan, no se vayan a pasar ahí bacterias, ¿no? El chiste es que, ¿no? Te espero la salida, ¿no? No. Y, no, nunca, no, y nunca llegaba. No, miren, la verdad es que no es bueno desquitarse con las cosas, ¿no? Averiar. No. Y además, pues poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Pero en fin, eso de cortar la línea de frenos, pues en las películas de horror, de suspenso se veía eso, ¿verdad? Pero la verdad es que déjenme decirles que también no es tan fácil, porque te puedes equivocar y no le cortas otra cosa, ¿verdad? Más bien, o le cortas otra cosa que no era. Y hay entonces, cable que son de metal ya. Déjame decirte también otra cosa. Con la modernidad, muchos de los frenos de emergencia, es decir, los frenos de estacionamiento, el famoso parking brake, ¿no? Se ha vuelto electrónico también. Es un botoncito, una palanquita que nada más escuchas por ahí cómo se activa solito. En algunos carros, incluso, ya me ha tocado, en algunos carros ya muy modernos, como del 2020 para acá, algunos inclusive cuando pones el carro en parking, en la P, automáticamente el freno de estacionamiento se pone solito, sobre todo, ¿no? Y esto calcula la intensidad o el peso cuando está en una inclinación, entonces cuando todavía se pone con más fuerza, digamos. No, te ha tocado también los carros modernos que estás en una subida y pones el freno y lo quitas el freno en la mano del pie, se mantiene en su posición todavía. Pero el problema está cuando esos carros entran en una colisión, ¿no? Tuvieron un choque. Cuando los llevan al taller, cuando los baja la grúa y cuando te das cuenta que el condenado carro está, las llantas están bloqueadas, no te deja mover ni para atrás ni para adelante. Obviamente no prende porque pues el carro está averiado, está chocado y resulta que pues le dieron a la computadora que controla el encendido y todo, pero encima de eso todavía las llantas, ¿no? Están. Eso sucedió. Están estresadas. Eso sucedió esta semana, ¿no? Allá en donde trabajo, lunes a viernes en la mañana. Y resulta que se echaron casi una hora para poder montar el condenado carro, ¿no? Encima de unas cosas, de unos rollers, ¿no? De unos patines, pues prácticamente para poder empujarlo. Lo levantas, porque, ya. Pues para empujar algo que no se mueve, que las llantas están detenidas. Ahí sí necesitarías una camioneta pues que jale para poder arrastrar literalmente, ¿no?, al vehículo. ¿Un forklift? Sí, pero el problema es que el vecino que tiene forklift ya se había ido. Esto sucedió como a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ni modo, pues afortunadamente, bueno, pues mi jefe, que es muy, ahora sí que pues muy chicho para esas cosas, ¿verdad? Que ya no es la primera vez que pasa eso y pues ya se la sabe. Entonces, pues tuvo que ingeniárselas, ¿no? Levantar con el gato, ponerle los rollers. Solo tenían tres, tuvo que ir a comprar otro y bueno, en fin, la verdad es que... Hablando, ¿no?, de carros frita, ¿y Tesla qué utiliza de frenos que utiliza? ¿O qué tecnología? ¿Me estás preguntando? ¿O no estás platicando? A ver, termina de platicarnos. No. Estoy preguntando, a ver. Porque Tesla es puro motor, motores eléctricos. Correcto. Tesla tiene un sistema muy diferente. Sistema muy, muy innovador, José, ¿verdad? De hecho, quien maneje Tesla no me dejará mentir. Pero Tesla es como cuando te subías allá en la feria en los carros chocones y cuando dejas de acelerar, te das cuenta que el carro se siente tan, pero tan pesado que como que si te jalara, como que si el freno empezara a trabajar. Desde el momento en que dejas de acelerar, es como que el carro piensa que lo estás haciendo porque tienes que frenar prácticamente. Sí. Y el carro frena, ¿no? Hasta sientes esa fuerza. Es una sensación diferente. Es una sensación en la que el cuerpo tarda en acostumbrarse también, porque las primeras veces que lo manejas te sientes hasta mareado. De verdad, te sientes hasta mareado, ¿verdad? Cuando estás manejando un carro normal de gasolina, de diésel, con un sistema, lo que conocemos como normal, empiezas, te subes a manejar un Tesla y te sientes muy, pero muy diferente manejando. Ahora, pasa el tiempo, tu cuerpo, la dinámica se empieza a acostumbrar, ¿no? Empieza así como que tu cerebro a acostumbrarse a saber las reacciones del carro. Y estoy seguro que muchos de los conductores, pues como que
¿qué rollo? Dicen, eso está cool, ¿verdad? Sobre todo porque te sientes seguro manejando. Sobre todo porque te da esa sensación de que, a pesar de que pues vayas distraído y que la riegues o que la, ¿verdad?, chorries, aún así el carro tiene mecanismos de seguridad extras, ¿verdad?, sobre los otros que te van a hacer sentir más seguro. Pero la verdad es que sí se siente raro, José. Si quieres que te explique cómo funciona, cuál es la mecánica, honestamente no hemos desarmado un carro así para vernos cómo funciona. Pero claro, tiene que tener pues un... El mismo motor va frenando cuando vas a... Cuando le pones el acelerador, el motor sigue dando vuelta. Hasta que quitas el acelerador, pues el motor convierte la energía a inversa ya. Y empiezas a frenar. Es decir, que ese carro no tiene discos, no tiene pastas. Esa parte, no, estoy hablando del motor. El motor, del motor. Motor. Ah, pero sí tiene discos y frenos, o sea, tiene pastas. Eso no sé, pues no lo viste bien. Ah, ok, tampoco lo has desarmado. No. Okay. Pero lo único es que lo que sí estoy, ¿cómo se llama? Invertido mi tiempo en el motor. Que ¿cómo funciona ese ¿cómo motor? ¿Cómo funciona? Pues entonces eso da, pues, digamos que soporte a eso que estoy platicando, que sientes como que si al momento de dejar de acelerar, el carro instantáneamente empieza a frenarse solito, ¿no? Empieza no solamente a perder velocidad, así como a dejarse ir, no. Empieza más bien a ejercer una fuerza para... sentido contrario a la velocidad. Sentido contrario, exactamente, para una fuerza repulsiva. Entonces, no propulsiva, repulsiva. Yo no he tenido la oportunidad de conducir un Tesla. Casi ni de verlos por ahí, nada más pasar. Sí, pues bueno, cada vez son más más populares, más gente los maneja, digamos que pues más poco gente. Poco a poco. Honestamente, yo sigo pensando que conforme vayan las otras compañías sacando sus propias versiones de carros eléctricos, pues muy probablemente que la demanda empiece a bajar y por lo tanto la oferta mejore, ¿no? Es decir, que podamos tener carros eléctricos, no necesariamente Tesla, pero más accesibles, ¿no? Y pues podamos tal vez echarnos una deuda, ¿no?, de unos 20, 25 mil dólares, ¿no? Ahorita, en promedio, no bajan de 35 mil dólares el carro eléctrico más austero que puedas encontrar, ¿no? Tesla prometió que el modelo 3 iba a ser un carro que iba a andar alrededor de los 30 mil dólares, probablemente cuando salió los primeros, ¿verdad? Para que no rompieran su promesa, pero hoy en día, ¿no? Hoy en día, ya con los impuestos y todo el rollo, las cuotas, la verdad es que... ¿Quieres esto aquí? ¿Qué quieres esto allá? ¿El color acá? Que te da muchas opciones, pues... El precio se aproxima más a los de los 40 para arriba, una cosa así, ¿no? Y ya si quieres modelos, pues más... Más de lujo. Más equipados, entonces ya estamos hablando ya de más decenas de miles de dólares. Fíjate, es muy curiosidad el Tesla, cómo está evolucionando todo a comparación carros que tenemos años acostumbrados a motores. Pues esa sensación va a ser muy difícil cambiarla. Sí, porque hasta como que el carro te está mandando la señal a tu cerebro para que vayas a... Vas sintiendo ese feedback, como esa sensación que tú, cómo va a responder tu carro en motor, frenos, todo eso. Pero en cambio con un eléctrico pierdes todo eso, porque vas manejando, tú bien sabes cuando intentas cambiar los frenos, vas sintiendo el pedal menos ligero. O están los frenos con los zapatos, sientes el freno muy duro, ¿verdad? Y pasando el tiempo vas sintiendo que le vas metiendo más la pata. Ahí te das cuenta. Como que ocupas pisar nomás al fondo. Sí. Cuando está nuevo. Es otra manera de saber cuándo ocupas cambiar las pastas también. Pero regresando a cada cuánto ocupas cambiarlas, Todo depende. Pero la mayor parte es basarse un poquito a la recomendación de las... los fabricantes de pastas que te las indican para las 50 mil millas o los 60 mil kilómetros, depende qué marque tu carro, si millas o kilómetros. Y tan pesada la pata. Eso es una aproximación, pero también de ahí depende un chequeo visual, un chequeo manual de ver cómo están tus pastas o tus zapatos, qué tanto tan desgastados están, porque eso es una aproximación del fabricante, pero de ahí depende el uso que le des. Eso es más o menos un uso de que le da al fabricante, porque piensan que durante tu manejo es en la ciudad unas 10 mil millas. Sí, pero que el fabricante mensuales.
El fabricante también lo hace una manera de todo control. Ajá, el ambiente, todo. Las calles, todo eso es un aproximado. Pero más la vida real. Depende de la vida real, como dices tú, las calles, el uso, la cantidad que lo uses. A veces el fabricante lo pone a cierta cantidad de uso, pero uno lo usa más de lo debido, normal. Más de lo normal. Más cuando te vas de vacaciones, lo ocupas más tiempo. Entonces, más cuando vas con la música todo a quedar y vas con todo. O más cuando pues va alguien adelante que va lento, ¿no? Y tú vas encima de él y vas y él te voltea a ver y dice, ah, sí, pues quieres ir encima de mí, pues órale, ¿no? Y va frene y tú así como que, ¿qué onda, no? Pero bueno, algunas veces resulta que es como para hacer enojar al de atrás. Otras veces no es así. Lo que pasa es que hay otros carros que van más adelante que tú no ves, ¿no? Y es el que en realidad son los culpables, ¿no? Y tú pues tratando así como que, pues, ¿qué onda? Pues, ¿a qué hora repuedes? Y cuando vas en esas carreteritas de vas y vienes, ¿no? Con un chorro de tráfico en los que los carros que vienen en sentido contrario no dejan de pasar, pues ni modo, ahí te vas. Ahora sí que atrás. Y más cuando te tocan los caminos que traen a bastantes curvas cercanas que no tienen tramos donde puedas rebasar. Sí. Con seguridad. Con seguridad, entonces tienes que ir atrás de la línea y ahí vas. A la fuerza, Fernando. Entonces para esas fechas, si usas mucho esos caminos, pues tus balatas o tus pastas van a durar menos de lo recomendado. A mí mi papá me ponía muy nervioso cuando rebasaba así en esos caminos. Y lo que él hacía era, sobre todo ya de noche, él apagaba las luces para poder así como que ver si no venía pues un carro a lo mejor que no se podía ver en un punto ciego, pero por las luces te dabas cuenta de que venía otro carro. Entonces lo que hacía era pues apagar sus luces y pues vámonos, ¿no? Ahora sí que... Y muchas de las veces cuando eran, por ejemplo, rebasar camiones, ¿no? Los mismos camioneros sabían qué onda, ellos también te apagaban las luces, ponían sus cuartos nada más para que tú pudieras tener entonces una... Podríamos decir que una visibilidad más completa, ¿verdad? Para que sus luces no tal vez te engañaran y pudieras ver las luces del que viene en sentido contrario y así de esa manera pues darte chance de que pudieras pasar. Porque la verdad es que eran esos caminos en los que no podías hacerte a un lado, pues el acotamiento era muy, pero muy angosto. Y pues también ya sea que árboles por acá, árboles por este lado o tal vez muchas veces eran más bien voladeros bastante altos, entonces pues a mí me ponía nervioso eso, pero pues ya cuando crecía, cuando empecé a manejar y ya cuando tú llevas el volante te das cuenta que muchas de las veces esas prácticas son riesgosas pero son necesarias porque pues se tiene que hacer, no puedes irte atrás de un camión que va a 30, 40 millas por hora en una vía de 60, ¿no? Porque él trae peso, no porque quiera ir lento, es porque trae mucho peso, ¿no? Entonces no puede ir más rápido, por lo tanto, bueno, pues tienes que hacer esas maniobras, ¿no? Pero la idea es hacerlo lo más seguro posible, ¿no? Entonces, volviendo a los frenos nuevamente, lo mejor que puedes hacer, una inspección visual, ¿no? Hay muchos de los lugares que ofrecen servicio, cambio de aceite, servicio de llantas. Si tú vas llevas tu carro a un cambio de aceite, le puedes pedir a los técnicos que le echen una checadita, una revisión visual y te digan más o menos cuánto de pasta queda. Ahora, hay frenos que traen una laminita. Que esa laminita es que cuando el freno ya llega a un punto en el que ya necesita atención, esa laminita va a ser la que te va a avisar, la que va a ocasionar ese ruido estruendoso del cual hablábamos al principio del programa. Y es cuando lo más seguro es que ya es tiempo de cambiarlos. La razón por la cual es cambiar las pastas a tiempo es para que así no tengas que gastar en rotores o en los discos también. Porque cuando no las cambias a tiempo, lo que va a pasar es que los remaches de las pastas, ¿no? De esas placas o el material con el que está pegada la pasta, lo que sea, va a empezar a deteriorar el disco. Entonces, en muchos de los casos, algunos te van a recomendar, de todas maneras, aunque no se haya rayado el disco, te recomiendan cambiarlo, porque con el tiempo. Frenado, con el para y como dicen, depende de los hábitos de cada chofer. Pero si tú eres de las personas que prácticamente utiliza mucho el freno, ¿verdad? ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que tienes, por los viajes que haces, por tus hábitos de manejar. Pero si eres una persona que abusa mucho el freno, entonces
el sobrecalentamiento de los discos también van haciendo que el material se vaya deformando. Entonces, tienes unos discos nuevos, perdón, cuando tienes unos discos usados y pones unas pastas nuevas, la deformación casi casi invisible, ¿verdad? La deformación milimétrica que tiene tu disco, no importa qué tan buenas pastas le pongas, ¿verdad?, van a ocasionar un poquito de ruido por el desbalance en la fricción. Entonces, por eso es que muchos te van a recomendar, ¿sabes qué? No quieres ruidos, no quieres, prácticamente ponle todo nuevo, discos y balatas, ¿no? Yeah. Y algunos hasta te ofrecen un precio en paquete, ¿no? Ya, yeah, me ha tocado ver frenos, discos y balatas. Feo. Mal los tractores o los semi-trucks, que a veces vienen hasta rajados, quebrados por la temperatura, que van en la montaña a veces o van bajando. Uh-huh. Y son pedazos grandes, grandísimos los frenos que hay que cambiarlos a veces, y son grandísimos. Y te das cuenta de que no, tienes que cambiarlos todo el tiempo. A veces tenemos pastas nuevas, sí, pero el disco está todo dañado y cambiamos todo. Para no prácticamente volver a hacer el trabajo, porque sí, si nada más le cambias algo y de repente, oiga, no, pues está hace ruido, no quedó bien, no frena bien, se tambalea, pues entonces... Ahí más ese tipo de trucas que van hasta Alaska sin parar y regresan, pues tienes que tener todo completamente todo casi nuevo, o sea, asegurarte que los frenos estén bien 100%. Muy bien, pues también hay quienes se preguntan, bueno, y por ejemplo, cuando yo no hace ruido y frena bien, pero pongo mi pie sobre el freno y las ruedas como que tienden a hacer, como que se desbalancean un poco, es decir, que como que vibran. Entonces, algunos nos han preguntado, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, no, obviamente, pues lo tiene que revisar el mecánico, pero hay dos cosas que pudiera hacer que eso esté pasando, ¿verdad? Tal vez no es culpa del freno, en realidad. Bueno, si vives en un lugar donde hace mucho viento, pudiera ser, ¿verdad? Sí. Si vives en Pachuca, que le dicen la Bella Airosa, ¿verdad? Allá en México, pues saludos, ¿verdad? Ahora sí que quiere decir que nos encontraste y estás viendo este programa y vives en la Bella Airosa, ¿verdad? Pero si vives, por ejemplo, pues en un lugar en donde pues efectivamente no hay mucho viento, de todas maneras, pues felicidades, pero no tiene nada que ver con tus frenos, ¿verdad? Entonces, más bien son de repente ideas que José, cuando no toma su café, ¿verdad? Pues de repente le aparecen ideas no, le empiezan a venir ideas a su mente, sí, pero una vez que toma su café, se compone, ¿no? O a veces puede ser el fantasma que te está persiguiendo. Ándale, exacto. Oh, es el otro José el que se le vienen las ideas espantosas. No, pueden ser las llantas, pueden ser los el axo o las manecillas que el volante, cuando vas frenando, empiezan a moverse, que ya los cauchos se están desgastando ya, ¿o no? Y ahí cuando tiene movimiento ya, y los frenos están bien, se los acabas de poner, los discos, ahí ya tienes que checar algunos otros detalles. Sí, y otra cosa, ojo, nunca pongan los frenos sin lavarlos, iba a decir. sin limpiarlos. Hay que limpiarlos siempre, todo el tiempo, porque los discos traen unos aceititos para que no se vaya a oxidar, pero hay que quitar eso, si no, cuando pongas el freno, no va a frenar. Ahí les va también otra, ¿verdad? Pudiera ser que el responsable de ese, digamos que, ¿cómo le llamas? Sangoloteo, ¿no? En tus, y no estoy, yo no estoy hablando de ninguna persona canonizada, ¿verdad? Entonces, ese sangoloteo pudiera ser porque hay unas barritas que muchos carros traen, ¿verdad? El señor mecánico aquí retirado y experimentado no me dejará mentir, pero las famosas barras estabilizadoras. Barras estabilizadoras, ¿verdad? Algunas conocidas aquí en Estados Unidos como las sway bar links, ¿verdad? Ya requieren un cambio, ¿verdad? Y al final de esa barra hay dos gomitas que sirven para darle una mayor estabilidad, como su nombre lo indica, ¿verdad?, al vehículo, sobre todo a la hora de frenar. Entonces, lo que sucede es que cuando esas gomitas de esa barra ya están desgastadas, lo más seguro es que va a tender a que sientas una ligera vibración a la hora de frenar. La otra cosa que no es tan común que suceda, pero sucede,
es que uno de los calipers, uno de los sapos o de los cangrejos que aprietan las los discos, la langosta, ¿no? Que aprieta así con su tenaza, ¿no? las pastas contra los discos para ocasionar la fricción. Ya no está trabajando bien, se está atorando. Esto trabaja como con un ahora sí que con un pistoncito, ¿verdad? Y con grasita también. El viento, el fuego, ¿no? La tierra. Ahora sí que suena como a la grupo, nieve. ¿No? Grupo la nieve. Las inclemencias del tiempo van haciendo que pierdas esa lubricidad. Entonces, pues pudiera ser que uno de esos ya no esté operando y entonces le carga más el peso al otro. Y eso te vas a dar cuenta porque cuando frenas, el carro se carga más hacia un lado. Entonces, esa es otra posibilidad también. Los frenos que a mí me gusta más son los frenos de que son los cuatro pistones a ambos lados. Es mucho más fácil cambiar las pastas o los zapatitos. O los zapatitos ahora. Sí, en comparación al otro que es como... ¿Los pistones de los dos lados? Sí. Es una chulada cambiar ese tipo de frenos. Mucho más fácil. Así es. Pues vamos a ver quién nos está por aquí saludando, ¿no? En las redes sociales. Vamos a echarle un vistazo por aquí. Se me hace que se me olvidó tomar mi medicina ahora, Cristian. Medicamento. Sí, ¿tú crees? ¿Cuál de todos? Oye, porque yo te veo de muy buen humor esta mañana, ¿no? Entonces, pues. Aparte de tu cafecito. Me falta el pan. Sí. Dice Berito Martínez: hola, buen día. Saludos para todos. Saludos para ti, Berito, ¿no? Muy, muy guapa tu con tu atuendo, ¿no? De en celebración del Día de los Muertos. Oh, ¿no? Parece que le cambié. Ya te vimos. Dice: lamentablemente los automóviles son muy caros y no es para todos. Mira, Berito, déjame decirte que efectivamente, o sea, no te voy a quitar la razón, pero hay maneras de conseguirse un vehículo, carrito. un buen carro que sea confiable, ¿verdad? Que responda, que tal vez su mantenimiento no sea tan caro y sobre todo que las piezas pues se consigan más sean fácil. De buena calidad, es decir, para que no te delata tan rápido, tan seguido. O si no, construir uno mismo. Eso le llevaría un poquito más de tiempo, José, ¿verdad? Entonces, tal vez mejor sí hay que ayudarte a buscar, a encontrar uno. Mira, no nos gusta realmente aquí apoyar ninguna marca, pero sí de manera así personal. Si alguna vez necesitas una consulta sin costo alguno, ya va. Una lista de diferentes marcas y diferentes modelos que tienen muy buenos reviews, ¿verdad? Tal vez yo he manejado algunos de los cuales te puedo recomendar, los conozco. José ha manejado otros, ¿verdad? También que te puede recomendar y te podemos dar en realidad esas recomendaciones, te podemos decir por qué sí, por qué no, ¿verdad? Hay unos carros que ni regalados a veces salen baratos, al contrario. Así que te regalan un costal de problemas, ¿no? Pero a veces lo barato sale caro. Sí, efectivamente. Entonces, pues. Todo depende. Porque hay algunos carros va. Que salen, te cuestan baratos, pero te salen buenos, dependiendo la suerte que tengas cuando lo compras. A mí me encantaría agarrar un carrito y cambiar todas las partes de diferentes marcas y comprar un solo carro. Así como hicieron el Toyota 66, que le pusieron un motor de un Ferrari. Chulada. Pues ahora sí que... Eso ya es así como que ya. 11 de la mañana con 3 minutos, o más bien 11 de ¿cuánto tiempo llevamos? Más o menos como unos ya casi 50 minutos de programa. Estamos entrando a la recta final, pero de verdad que el tiempo se va volando aquí en radio, sobre todo cuando nos estamos divirtiendo. ¿No? ¿Hoy el tiempo cambia hoy o mañana? ¿O next week? José, ¿no te avisaron? No. Ya, ahorita ya son apenas las 10 de la mañana. Corra, no, me siento raro. No, muy buena pregunta, José. Cambia el día de mañana domingo. Me parece que a las 2 de la mañana es cuando retrasan el reloj. Y cuando dan las 2 de la mañana, en realidad dan la 1 de la mañana. Entonces, pues vamos a tener una hora más de sueño. Yay. Yeah. ¿No? Entonces, sí, ya el lunes vas a ir sin sueño. Espero Dios. Ya no vas a regresar como venías hoy todo. Como zombie. Así es. Así que vas a tener un buen pretexto para llegar temprano, José. No para llegar tarde, para llegar temprano. ¿No? Aquí estoy una hora antes.
oiga, joven, pero pues apenas son las 7, ¿no? Ah, caray, ¿en serio? ¿No? Ok, entonces... ¿Para la pachanga? Bueno, pues recuerden, amigos, amigas que andan por allá por Seattle, ¿no? Hoy es el festival de Día de Muertos allá en el centro de la raza, la Plaza Roberto Maestas, en el barrio de Beacon Hill, allá en el sur de Seattle. Así que, pues, igual, de 11 de la mañana a 12 del día. Perdón, de 11 de la mañana, no, perdón, de... ¿Qué estoy diciendo? De 12 del día. Denle café, por favor. Denle café. Ahí la producción, un cafecito. 5 de la tarde. Un cafecito para que el señor aquí. Bueno, nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en su programa Pistones Flameados. Ya nos ganaron las identificaciones de la estación. Sí. Así que, pues, déjenme nomás, me hago acá para ver dónde. ¿Bola? En dónde. vamos a ver, pues a ver, ahí está, aunque sea. Pues adiós y comentarios siempre para abajo, por favor. A ver qué sale, órale pues. A ver. Bueno, ahí despídanse, compañeros. Muchas gracias por acompañarnos y aquí nos miramos el próximo sábado. Claro que sí, que lo esperamos. Y por favor, siempre coméntelo en qué quieren que hablemos para el próximo programa, por favor. Y lo estamos leyendo sus comentarios. Hasta la vista. A little shy.